De llegar al campo, de poder meter goles, de poder tapar goles, poder reclamarle al árbitro, gritarle que no pita bien. Realmente los que perdemos los partidos somos nosotros mismos, y los que ganan los partidos también somos nosotros mismos. Los árbitros no meten goles. Amén. Entonces, pero le damos gracias a Dios en esta mañana, en esta tarde ya, al terminar este torneo de invierno. Y en este tiempo, en Navidad, el mundo festeja precisamente la Navidad. Y lo que Dios tuvo para el hombre fue misericordia y fue amor para con él. Y ahí en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, dice la escritura, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios había planeado, cuando el hombre fue creado y fue puesto en el Edén y el hombre pecó, Dios lo sacó y dijo: no vaya a ser que el hombre también coma del fruto de la vida y viva para siempre. En desobediencia, el problema del hombre ha sido la desobediencia. Uno de los primeros síntomas de que tenemos conocimiento es que desobedecemos. El primer síntoma que Dios nos hizo ser irracionales es que desobedecemos y le creemos más a la gente que nos dice cosas malas a las que nos hablan por nuestro bien. Yo soy médico y a veces por ahí llegan algunas personas y no reconocen que están enfermos. No reconocen que necesitan atención. Y de repente dicen: pues al fin y al cabo me voy a morir. Sí, todos nos vamos a morir, excepto los que estamos esperando al Señor que venga y a lo mejor nos lleve antes de que nosotros padezcamos. Pero Dios tenía un plan y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dice que se cumplió el tiempo y entonces Dios envió a su Hijo, al Salvador, a que viniera a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esa parte se encuentra cada uno de nosotros. Dice la Escritura también: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que sean adoptados hijos de Dios. ¿Para qué vino el Señor? ¿Por qué el mundo festeja? Ahorita que veníamos acá para el juego, veíamos tanto carro y tanto tráfico, la gente comprando regalos, la gente en los últimos días tratando de quedar bien con los demás. Pero la gente recuerda de alguna manera que el Señor Jesucristo vino a este mundo. Y si le preguntamos a la gente qué festeja, dice: pues el nacimiento del niño Jesús. Pero realmente Dios quiso enviarlo porque nosotros estábamos perdidos. Porque dice la Escritura que Dios vio desde los cielos a ver si había uno que le buscara. Se encontró la respuesta. Dice: nadie hay quien busque a Dios, y cada quien se va a hacer lo que quiere. Pero en este tiempo de
de juego y en este tiempo de estar nosotros en los campos y la misericordia de Dios, pues podemos ver que Dios nos ama y que Dios nos quiere. Por eso envió a su Hijo y por eso en este tiempo se festeja la Navidad. No sabemos realmente cuándo fue el tiempo en que el Señor nació, pero el mundo le festeja. Y el mundo festeja a aquel que dividió el tiempo en antes y después. Y la vida del hombre también está marcada con un antes y un después. Antes de conocer al Señor Jesucristo y después de conocerlo. Y dice la Escritura, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dios nos ha hecho también sus hijos. Cuando yo hablo con alguna gente, dice, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. La Escritura no nos enseña eso. Solamente aquel que le recibe como Salvador y Señor se convierte en hijo de Dios por adopción. Entonces pasamos a ser sin esperanza y sin Dios en el mundo, a ser hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, Dios nos tiene un lugar preparado allá en los cielos. Si en este tiempo de torneo Dios te ha permitido el que tú hayas jugado, el que tú hayas ganado, pues también sé el mejor ganador. Gánate el cielo. Gánate el cielo. Ahí no tienes que jugar, ahí no tienes que correr, ahí no tienes que cansarte. Solamente recibir a Cristo como Salvador, porque Él te tiene un lugar ahí en el cielo. Nadie te va a obligar, ni el mismo Dios. Dios te deja que tú en tu conocimiento sigas o desobedeciendo o le obedezcas a Dios. Si nosotros vemos a los niños cuando les damos órdenes, no hagas, y lo primero que hace el niño es que hace. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es desobediencia. ¿Cuándo se corrige esa desobediencia? Cuando nosotros reconocemos a Cristo como Salvador. Y entonces vamos a ser obedientes a Dios. En este tiempo que no se te olvide, que el Señor nació, pero para darte vida eterna. No nació para que nosotros compremos regalos y gastemos nuestro dinero y andemos haciendo fiestas. Dios envió a su Hijo para que naciera por nosotros como pecadores, para que nos diera vida eterna. Ese fue el plan perfecto de Dios, dice, para que salvase a los que están condenados, para que les dé una morada en el cielo. Eso vino el Señor Jesucristo. En esta tarde yo quisiera que medites y veas tu vida, cómo estás delante de Dios. Un día vas a estar delante de Él, tú y Él solos. Y entonces el Señor te va a preguntar, ¿por qué motivo quieres que te deje entrar al cielo? Tú tienes la respuesta. Tú le vas a contestar y entonces Él te dirá, pasa o estás fuera de conmigo, al fuego eterno, ahí donde van aquellos que no quisieron obedecer a Dios. Meditemos en esto, festejemos que Dios envió a su Hijo. Amén. Que si no ha venido, nada de esto que estamos haciendo tuviera sentido. Que si el Señor Jesucristo no hubiera nacido, nada de esto estuviéramos haciendo. Pero gracias que Dios preparó el tiempo y envió a su Hijo. Por ti y por mí, por nadie más. Por ti y por mí lo envió a nacer. Pero también lo envió a morir en una cruz. Porque te amó y se entregó por ti. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor, queremos darte gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo, porque te plació el amarnos, el llamarnos a ser hijos tuyos y a participar de tu gloria eterna. Te damos gracias por cada uno de los jugadores, cada uno de los equipos, aquellos que llegaron a la final y aquellos que no llegaron, Señor, que tú les bendigas. Señor, que tú derrames bendiciones y tú sigas obrando en los corazones de aquellos que aún no te conocen. Que tú en un día, Señor, también en su corazón nazca tu palabra y te reconozca como Salvador.
Te damos gracias por todo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, chavos.